¿Ahora qué va a hacer el alemán chilango? Me voy a comprar un boleto para Acapulco. Ajá. Sí. Bueno, ya he llegado a este terminal. Todos los datos, todo lo que estoy haciendo ahorita, ya checan abajo en la información del vídeo. Ahí vienen los detalles, links y todo eso. Entonces, bueno, la gente dice, ah, ¿por qué no por internet y todo eso? Yo soy de la vieja escuela. Me gusta mucho ir personalmente, resolver algunas preguntas. Ya saben, luego, bueno, ¿quién te contesta tan rápido en internet, no? Entonces, ya lo tengo. De hecho, ya lo tengo, el boleto. Y vamos muy bien. Ya lo tengo, amigos. Acá se compra en esa tienda de Costa Line. Y bueno, por allá luego hay que abordar en el Banden 7. Pero bueno, ya lo tengo el boleto, amigos. Y vamos bien. Y antes que me voy con el metro de regreso, bueno, tomé ese metro, Autobuses del Norte se llama. Te lleva directamente a la, bueno, al terminal, ¿no? Al terminal. Entonces, bueno, el sábado empieza la gran aventura del 2020. ¡Yes! Ahora estoy dentro del metro. Ah, mira, ahí pasan los camiones. Pasa hasta el metro. El mío todavía no pasa. Checando para no infectar a alguien. Bueno, no, no está enfermo ni nada. Pero igual sirve de protección. Ando corriendo. Contentísimo. Bueno, cuando ustedes quieren ir a Acapulco, checan si aplican ciertas promociones. En mi caso sí, tuve una suerte porque como soy profe de idiomas, tengo mi credencial. Y sí, me dieron un descuento muy bueno. Al rato les paso las fotografías, el ticket y todo eso. Hoy de hecho de menos de 300 paros a Acapulco, ese sábado. Claro, si están viendo el vídeo ya estoy allá, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a grabar, amigos. Y bueno, hoy para el récord del día, es el día, déjame ver, 20 de octubre 2020. 2020, sí, no, 2010, días, no, 2020. Ay, 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 no manches, no, estoy medio, no nervioso, más contento, la verdad, porque ya son exactamente 3 años que fui la última vez a Acapulco. Igual los primeros videos ya están en ese canal mismo, lo pongo igual el link de la serie. Lo chistoso es que en aquel tiempo todavía no pensé ser youtuber, entonces nada más grabé como loco, como todos, y lo, bueno, edité así varios vídeos con esa experiencia del 2020. Ahora sí va a estar más profesional, va a estar más chivo. Esperamos que me espera una buena temporada, bueno, un buen tiempo y muchas sorpresas, amigos. Bueno, voy a mi casa a preparar todo para el viaje. Nos vemos al ratito. Tenemos una torta de milanesa por 32 paritos y un jarrito por 10 paros. Bueno, eso es antes que me voy a la casa aprovechando aquí la buena comida. Con la escena esencial acá. Ahora sí, me voy. We'll be right back.
desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí, el panadero, sí, con el pan. El panadero con el pan, con la nueva música. Elaborado en hornos de ladrillo, con un sabor inigualable para tu paladar. Pan artesanal de Chiapas. Eso es todo, amigos. Ven y pruébalos.